Lo primero que el vendedor tiene que tener para vender son sus papeles en regla, es decir, debería haber inscrito en registros públicos, tener el predial, etcétera. Y eso me permite un primer comentario. De acuerdo con nuestro Código Civil, la compra-venta de inmuebles no es obligatoria su inscripción en registros públicos. Interesante. Muy importante. Tenerlo en cuenta como premisa de salida, Ah, ¿no? sí, entonces, del otro lado, el que compra, nosotros siempre recomendamos que debe inscribir, es fundamental. Entonces, si estamos del lado del vendedor, Sí. tener inscrito el título de propiedad. Ok, entonces eso es fundamental. Luego, conocer quién es el comprador. Una forma muy sencilla es por Infocorp. En Infocorp claramente está si esa persona que dice que va a comprar y que tiene 200 mil dólares, por poner un ejemplo, para pagar el inmueble, uno ahí ve su récord en los bancos, sus pagos, etc. En otras palabras, si tenemos una compraventa con un pago único, no habría problema. Pero muchas veces las compraventas de inmuebles se dan por cuotas, a plazos, etc. Entonces, Claro. pónganse a pensar, si es que no le ha pagado a tal banco, si no ha pagado tal tarjeta de crédito y está en rojo en Infocorp, no le vendan nada a ese señor, Exacto, porque exacto. probablemente esas cuotas a usted tampoco se las pague. Y entonces, en lugar ustedes de vender el bien, están adquiriendo un Un problema, problema a la exacto. larga, Claro. que lo que van a tener que ir a discutirlo y resolverlo a la jurisdicción ordinaria, que es el Poder Judicial, o a la jurisdicción arbitral. Depende lo que hayan pactado en el contrato de compraventa.